ser tu sueño cuando duermas, para así seguir amándote. Quiero que este sueño viva en mí mil años y ahora. Fina, ya llegó don Mateo. Sirvo la comida. Yo le aviso, Rosa. Sí, señora. ¿Lo sabías, Mateo? Si me preguntas que si sabía lo del embarazo de Lorena, sí. ¿Y no me lo dijiste? Preferí callar. Con todo lo que han dicho de ella, dudaba de que alguien de la familia se alegrara con la noticia. No te ves bien, Mateo. El médico te ha dicho que tienes que cuidarte. Es que no te importa tu salud. La única salud que me importa por ahora es la de mi nieto, que está en peligro. Mira, mejor vamos que te pongo oxígeno, ¿sí? Ven. La juzgamos mal, Rufina. El sábado en la misa no se salió de la capilla porque se creyera mejor que nosotros. Se salió porque estaba sintiéndose mal. Y no quería que nadie se diera cuenta. Cálmate, por favor. Mira cómo estás. No puedes ni hablar. Ven, vamos. Vamos, vamos, que te tengo que poner oxígeno. Tranquilízate. ¿Te das cuenta, Mateo? El médico tiene razón, tú no te cuidas. Mira cómo estás. Ay, despacio. Vamos. Desde que te fuiste esta mañana sin decirme el nombre de la clínica donde está Lorena, me quedé pensando en todo lo ocurrido y tú tienes razón. Hemos sido muy injustos con ella, Mateo. ¿Cómo quedó Lorena? Tranquila. Los médicos aún no han dictaminado nada sobre el bebé. Es que ha vivido muy angustiada con la desaparición de Miguel, con su embarazo y con la situación económica que está viviendo. Y eso sin hablar que perdió su empleo. Y la atención de asistir a esa misa, no. Pobrecita Lorena, es que son muchas cosas juntas, viejo. Ahora menos que nunca podemos dejarla sola. Lorena nos necesita. ¡Necesita a la familia de su marido! Sí, 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 Mateo, tienes toda la razón, pero tranquilízate. Se hará lo que tú quieras. Vamos. Daniel. Me voy. Te veo más tarde. Espero tenerte buenas noticias cuando regrese. Doctor París, ¿cómo está? Hola, Silvia. Mira, creo que encontré la persona que estabas buscando. ¿Qué? Se trata del mejor neuropsiquiatra que hay para tratar casos de amnesia severa. Se llama el doctor Benjamín Fadi. Ya hablé con él por teléfono y está dispuesto a examinar a... bueno, a Daniel. Es maravilloso. Bueno, ¿qué debo hacer para que el doctor lo vea? Aquí tienes todos los datos que necesitas. Gracias.
Gracias. Hoy traigo buenas noticias. El bebé sigue bien agarrado a su mamá. Por lo visto, no tiene ninguna intención de soltarse. Gracias, gracias. Mil gracias, doctor. Sin embargo, quiero serle franco. El peligro no ha pasado todavía. ¿Y qué significa eso exactamente? Eso significa que Lorena tendrá un resto de embarazo muy difícil. Tendrá que cuidarse mucho. Yo haré lo que sea, lo que sea. No, precisamente lo que tiene que hacer es no hacer nada. Guardar absoluto reposo en principio por un mes. ¿Cómo así? En estos momentos puede desprenderse la placenta o el feto. Y eso sería grave, por lo tanto debe permanecer quieta, moverse lo menos posible, ojalá nada. Y claro, pues, alimentarse bien, porque de lo contrario puede venir otra hemorragia y eso sería fatal. ¿Por un mes? O sea, ¿completo? ¿Un mes completo? Inicialmente. Más adelante, en el próximo chequeo, veremos si puede continuar acostada durante más tiempo o no. Importante es que tenga en cuenta que mantener la quietud puede ser muy benéfico durante todo el embarazo. Por ahora el bebé y la mamá están bien y eso es lo importante. Mañana le daré de alta. Y mientras tanto, vayan preparándole la mejor habitación, una cama muy cómoda, un televisor gigantesco y muchos libros y revistas porque necesitará entretenerse. Vuelvo más tarde. Gracias. Gracias, doctor. Dime que escuché mal. Por favor, Mariela, dime que escuché mal, ¿sí? El doctor... ¿Puede ser que tenga que pasar 7 meses acostada? 7 meses en el sofá cama de mi casa, hermanita. Te vamos a cuidar mucho. Entonces quiere que el resto del dinero quede invertido. Sí, así es. Perfecto. ¿A nombre de quién debo hacer el cheque por la suma que retire? A nombre de mi marido. Muy bien. Vuelvo enseguida. Bien. Gracias, mi amor. Con este dinero podemos pagar la deuda y no tendremos que irnos del país. Gerardo, pero júrame que vas a cumplir tu promesa y que vamos a buscar ayuda profesional para tu vicio. Por supuesto. Te lo prometo. Mañana mismo. Pensé que ya no ibas a llegar. Llevo más de media hora esperándote, Tatiana. Ay, corazón, ¿ah? Es que tenía que hacer un trabajo, pero aquí estoy. Pero, ¿por qué? Ni me contestas al celular. Además, te tengo noticias. ¿Qué? Imagínate que estuve hablando con unos amigos y me ayudaron a hacer un presupuesto. ¿Presupuesto de qué? Pues de lo que costaría montar la boutique. Bueno, primero, tiene que ser un muy buen local, en un sitio muy ínclar. La decoración muy moderna, pero al mismo tiempo sobria. Eso sí que no se vea muy escandalosa porque pues ahora que está de moda lo minimalista. Por otro lado, pues la iluminación. Yo me imagino que algunas partes bien iluminadas, otras un poco más parcas. Que se note que es una boutique de alta costura, corazón. Eso es lo más clave de todo. Mira, ese es el presupuesto al que llegamos. Sí, ya lo vi. ¡Ay, va a ser maravilloso! ¿Algo te imaginas cuando tengamos la boutique montada? Ay. Bueno, otra cosa importante que también he estado pensando, pues es el nombre. Yo le he estado echando cabeza y pues todas las boutiques importantes y todas las boutiques de alta costura pues tienen el nombre de su diseñador. Por eso decidí que la mejor opción es ponerle mi nombre. Buenísimo. Pues Tatiana es un nombre bonito, pero... Ay, pero me parece que Tatiana Martínez con mi apellido... Pues suena como un poquito soso, ¿no te parece? Como simple. ¿Y qué has pensado entonces? Pues adivina cómo decidí ponerle. ¿Cómo? Tatiana Martinelli. Ay, ¿no te parece maravilloso? Martinelli. Sí, me parece perfecto. O sea, todo lo que ¿Y cuándo vamos a tener todo el dinero para empezar a montarla? Pues déjame, yo lo consulto y después te aviso. No voy a negarte que la noticia del embarazo de Lorena me tomó por sorpresa. Pero ahora estoy contenta. Voy a ser abuela por segunda vez. Si todo sale como espero, el bebé será varón.
Lo importante es que sea sano, el sexo es lo de menos. También estuve pensando en lo que dijiste de no desamparar a Lorena. Yo creo que lo mejor es que venga a vivir al condominio, ¿no crees? No te entiendo, Rufina. Hasta el momento, Lorena es lo peor que pudo pasarle a la familia. Y ahora es mi querida nuera. Mateo, no puedo tapar el sol con un dedo. Desafortunadamente, ella no va a poder trabajar debido a su estado. Y sin poder tocar el dinero de la herencia de Miguel, ¿de qué va a vivir? Yo creo que lo mejor es que venga a vivir acá con nosotros. Mucho más teniendo en cuenta que la casa de Miguel es o será un día de Lorena. Yo estoy de acuerdo con Rufina, Mateo. Y para ella sería un alivio no tener preocupaciones durante el embarazo, ¿sí? Y para ti, la tranquilidad de tenerla cerca, por favor. Si por mí fuera, Lorena ya estaría viviendo en la casa de Miguel, pero dudo que acepte la propuesta. Hasta el momento no ha querido ni siquiera aceptar un peso de parte mía. Estoy segura de que tú lograrás convencerla. Además, seamos realistas, no tiene muchas opciones. De aceptar, tendríamos que pensar en cómo acomodarla. La casa de Miguel está vacía. Tú preocúpate por convencerla, que yo me preocupo de amoblar esa casa. Solo dime cuándo comienzo. No sé cómo voy a hacer para pagar la cuenta de esta clínica. No solamente la San Denis es la mejor de Santa Fe Real, sino también la más costosa, Mariela. ¿Cómo voy a hacer para pagar los exámenes que me hicieron los médicos? Yo no tengo trabajo, yo no tengo ahorros. Hermanita, no te preocupes por eso, que ya Julio se encargó de todo. ¿Cómo que Julio se encargó de todo? Sí, pues pidió un anticipo de sus cesantías y con unos ahorros que teníamos, solucionamos lo de la clínica. Ay, gracias, hermanita, gracias. No sé cómo agradecértelo. No tienes nada que agradecer. Ay, también me preocupa. ¿Qué voy a hacer mientras espero al bebé? El médico lo dijo claramente, tengo que pasar un mes en absoluto reposo. Sí. Eso quiere decir que ni modo de pensar en trabajo. A mí lo que me preocupa es que vas a estar un mes en el sofacama de mi casa y no es el sitio más cómodo para una convalecencia. Buenas. Buenas. El doctor se llama Benjamín Fadi y es una eminencia en neuropsiquiatría en toda Latinoamérica. Ya hablé con él por teléfono. Nos recibirá en su clínica en cuanto nos convenga a nosotros. Esa es una muy buena noticia, doctora. ¿Está contento, Daniel? Sí, claro, claro, por supuesto que sí. ¿Y podríamos verlo mañana mismo? No, mañana no. Pero sí lo más pronto posible. El doctor Fadi vive y trabaja en otro país, en la capital, en una clínica que se llama San Denis, que queda en Santa Fe Real. Lo único que me preocupa de todo esto es el costo. Silvia, yo te prometo que en cuanto recupere la memoria te voy a devolver hasta el último centavo. No te preocupes por el dinero. Además, yo iré contigo. Gracias. Yo no quiero dañarles la celebración, pero creo que no han pensado en un detalle. ¿Cómo van a sacar a Daniel del país si no tiene documentos? Gretel tiene razón, no tienes papeles, pasaporte. ¿Y entonces cómo hacemos? Yo necesito ver a ese doctor. Sí, tal vez podemos pensar en una forma clínica para que pueda viajar. No entiendo. No sé, tal vez como dormirlo y sacarlo en una camilla como si fuera un náufrago sin documentos. Estás loca, Gretel. Jamás nos dejarán salir del país. Además, si fuera tan fácil, cualquier delincuente usaría ese recurso, ¿o no? ¿Y entonces? Está siendo sensata, Lorena. No te estoy diciendo que te vayas a vivir a mi casa. Te estoy ofreciendo la casa de Miguel que por derecho te corresponde. Prefiero quedarme en casa de mi hermana, don Mateo. Más adelante buscaré un sitio mucho más cómodo. Dices que necesitas un sitio más cómodo y te vas a poner a buscarlo teniendo uno disponible. Claro que no tiene muebles, pero eso es lo de menos. Además, tendrás a tu disposición todo el servicio doméstico del condominio. No tendrás que moverte y el bebé y tú estarán bajo constante cuidado. Si no quieres hacerlo por ti, al menos hazlo por el bienestar del niño que esperas. Yo se lo agradezco. Muy gentil de su parte, don Mateo. Pero ambos sabemos que no es el mejor momento para yo ir a vivir cerca de la familia. El médico dijo que necesito reposo absoluto, pero también necesito tranquilidad. Te prometo que tendrás total paz y tranquilidad. Te lo juro. Por favor, es lo mejor para todos. Te suplico al menos que accedas a pensarlo. Está bien, don Mateo.
Lo pensaré, pero no le prometo nada. Gracias. Lo otro que pienso pedirte es que me permitas pagar la cuenta de la clínica. Estoy seguro de que será bastante alta. Se lo agradezco, pero no es necesario. Mi hermana y su marido ya se encargaron de eso. El viejo me contó de tu cambio hacia Lorena, incluso me dijo que le propusiste que viniera a vivir a la casa. Me quedé boquiabierto, mamá, y más cuando me dijo que te ofreciste a amoblar la casa de Miguel para instalar a Lorena. Veo que por fin aceptaste la nueva realidad. Maldita sea mi suerte. Ahora no solamente me tengo que aguantar que sea la viuda de Miguel, sino que además es la madre del único verdadero nieto de Mateo. Y encima de todo, yo me veré obligada a atenderla. ¿Te imaginas? Hola, Lorenita. Buenos días, Lorenita. ¿Cómo amaneciste? ¿Qué se te ofrece? No, si es que ya la veo. Ya la veo dándose la gran vida como si fuera una princesa, con todo el servicio a su disposición, como si fuera la dueña. Esto es demasiado para mí, ¿entiendes? Esto es demasiado para mí. Guste o no, sea demasiado o no, tendrás que aguantarte si quieres que los planes de toda tu vida se hagan realidad, mamá. Es que no es justo. No es justo que yo me tenga que humillarte de esta manera, ¿no te das cuenta? Esto es lo que quiero usar contra Lorena Morantes. De aquí en adelante podrás gritar, llorar, amenazar y hacer todo lo que quieras, pero en privado, a solas. Delante de todos los demás, especialmente de Lorena, serás la abuela agradecida y la madre complaciente y comprensiva que espera con ansias el nacimiento de su futuro nieto, mamá. ¿Entendiste? Yo pienso que las mujeres se empeñaron en que el mundo diera un giro de 180 grados, dizque porque los hombres las teníamos esclavizadas. Pero en mi opinión se exageraron. Y ahora que se peguen porque nos van a tener que mantener, seremos sus esclavos y eso nosotros no lo merecemos, ¿cierto? Bueno, ellas también, ¿cierto? Ya vengo, un momentito, bueno. Por fin. Hola. Hola, Raúl. Yo sabía que la curiosidad te traería tarde o temprano. Bueno, me alegro que fue temprano y no tarde. Bienvenida a mi mundo. ¿Quieres una copa? Antes que nada, quiero advertirle algo. Mi ánimo está por el suelo. Si vine fue porque quiero tratar de quitarme el mal humor y olvidar la rabia y los malos pensamientos. Pero veo que no fue muy buena idea. No, has llegado al sitio indicado a buscar a la persona que es, así que bienvenida. ¡Mauro! Vino blanco para dos, por favor. Ok, Raúl. Siéntate por acá. Bueno. Te escucho. ¿Qué? Sí. Cuéntame lo que te está pasando. Mira, Rufina, hay veces en la vida que tenemos que liberar todos nuestros problemas, bueno, para verlo desde otro punto de vista, sin menos complicaciones, ¿no te parece? No, muchas gracias. Lo que quiero justamente es hablar de otra cosa. Ah, bueno, entonces en ese caso, me alegra muchísimo tenerte aquí, compartiendo una buena copa de vino y hablando de lo que tú quieres. Salud. Salud. Mi papá me contó que le faltó arrodillarse y suplicarte para que te fueras a vivir a la casa de Miguel y no lo logró. ¿Juan? Sí, está bien. No te voy a hablar del tema. Pero no te niego que me preocupa que en la casa de tu hermana no vas a estar lo suficientemente cómoda. El médico dijo que tengo que guardar absoluto reposo. Así que puede ser en una celda, en un palacio, siempre y cuando haya una cama. Sí, pero... Ya tengo todas las medicinas que te ordenó el médico. Perfecto. Solo falta que nos den la salida y podremos irnos. Voy a ver si la ambulancia ya está lista. ¿Ambulancia? Lorena,
carro de Julio no irías cómoda. Y en mi moto no te puedo llevar. Y si te vas a poner terca con eso también, te vamos a montar a la fuerza. No puedo creerlo. De verdad, no puedo creerlo. No solamente pagaste todas las cuentas de la clínica, sino que además contratas una ambulancia. A mí me parece completamente innecesario. Fue orden del médico. Además, el préstamo que le hicieron a Julio también alcanza para la ambulancia. ¿De verdad? Sí, voy a terminar de organizar toda tu ropita. Dime que estás bromeando, Rufina. Dime que lo que estás diciendo no es cierto. Lo lamento mucho, pero sí. ¿Y ya es un hecho? No, pero estoy segura de que Mateo logrará convencerla de que acepte su propuesta. Entonces Lorena vendrá a vivir aquí al condominio, al frente de mi casa. Así es. Y tendremos que tratarla como una más de la familia, supongo. Por supuesto. Lo lamento, pero conmigo no cuentes. Esa mosca muerta podrá haber engañado a toda la familia incluyéndote, pero a mí no. Sé que es una aprovechada y no hay poder humano que me haga cambiar de opinión. Si va a venir a vivir aquí, que venga, porque no puedo hacer nada para impedirlo. Pero de mí que no espere ni el saludo. Rebeca, ¿por qué no tienes un poquito de compasión? Un poquito nomás. Es que Lorena está embarazada, estuvo a punto de perder su bebé, no tiene trabajo, no tiene dinero. ¿Qué quieres? ¿Que viva en la calle? Yo lo único que espero es que la presencia de esa mujer en esta casa no traiga incomodidad. Por mí que viva donde quiera. Hay algo que quiero que les quede claro a todos. De ninguna manera podemos irnos en contra de la voluntad de Mateo. Y él está empeñado en que Lorena venga a vivir aquí, así que debemos aceptarlo. Bueno, si mi papá pretende que aceptemos todo lo que diga, lo mínimo que podría hacer es no despreciarnos ni echarnos a un lado. Claro. El viejo al menos debería dejar a Gerardo a cargo de la empresa. ¿Acaso nosotros somos sus sirvientes? ¿Somos su familia? Bueno, yo puedo intentar presionar al respecto, pero no garantizo nada. Bueno, eso era todo lo que tenía que decirles. Yo les iré avisando lo que vaya pasando con Lorena. A trabajar. Bueno, mi amor, yo me voy. Chao. Adiós, Rebeca. Chao, mamá. Hasta luego, hijos. Yo también me voy para la casa. Permiso. Es el colmo, Rufina. Se suponía que ambas íbamos a destruir a la caretina esa. Pero no, estás de su lado. Ningún de su lado, Rebeca. ¿No te das cuenta que al aceptar venir a vivir en familia, se puso en mis manos? Perdón, en nuestras manos. Te garantizo que de la herencia de Mateo, ella no tocará un centavo. Aún cuento contigo, ¿no? Y mis planes siguen adelante. Le propuse al doctor Fadi que viniera a verte aquí. Ofrecí pagarle sus gastos, pero es imposible. No puede abandonar la clínica. Entonces, no sé qué más podemos hacer. Ya le hemos dado vueltas y vueltas a encontrarle una solución y parece no haberla. Tendré que resignarme. Si ustedes me permiten, yo puedo ayudar a Daniela a salir del país. ¿Y cómo, Bonifacio? Yo puedo arreglarlo, pero costará un dinero, bastante dinero. Pagaré lo que sea. ¿De qué se trata? Yo puedo hacerlo, pero sin preguntas. Y sobre todo, si Daniela acepta ser mi hijo. ¿Cuál es el cuarto? Ninguno, es allí. El sofá cama es mucho más cómodo. Sí, usted lo dice. Cuidado. Gracias. Con mucho gusto, permiso. Iré a prepararte algo de almuerzo. No te compliques. Sí. Ni se te ocurra decir una palabra, por favor. Yo sé perfectamente lo que estás pensando en este momento. Aquí no voy a estar cómoda. Este sitio es muy pequeño para vivir. No. No, no, por favor, no digas. No quiero escucharlo ni una sola vez más. Lorena, te prometí que no volvería a tocar el tema. Y yo siempre cumplo mis promesas. Pero vas a estar incómoda. ¿De verdad piensas que mamá sería capaz de convencer al viejo para que te dé la presidencia de la empresa? Si me hubiera dado toda la autoridad desde hace tiempo, en este momento no nos cabría el dinero. Mis contactos en el sector público son envidiables y no me podrás negar que tengo un gran olfato para los negocios. Sí, una modestia increíble. Óyeme, no, lo que me interesa saber es ese nombramiento, ¿cuándo sería? ¿Pronto? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés?
pues no sé, librarme de los regaños del viejo también. Ajá. Y no te voy a negar que pues, manejar las cuentas de la compañía en plena libertad sin que el viejo me fiscalice, pues es algo que me llama la atención, ¿no? Bueno, vas a tener que cruzar los dedos y rogar porque mamá lo convenza. Claro que el viejo ya no es el mismo Roble de siempre desde lo de Miguel. Además, la diabetes lo hace padecer cada día más. No creo, sería ridículo que siguiera resistiéndose a acceder. ¿Es tan terco? Y lo otro es que, al parecer, lo que más le importa ahora son Lorena y ese nieto que está por nacer. Así que seguramente la empresa pasará a un segundo lugar. Ojalá tengas razón. La tengo. Yo sé que mamá logrará convencerlo. No sé, así que lo dudo. ¿Tanto dinero? Es lo que costaría conseguir los documentos falsos de Daniel. Falsificaciones de muy buena calidad. Documentos que nos garanticen que no va a haber ningún problema. ¿Puedo ver? Yo no tengo mucha noción de lo que significa esta suma, pero supongo que es demasiado. ¿Qué dice, doctora? Venga, mañana temprano le daré el dinero. Está bien. Permiso. Silvia, yo no puedo permitir que hagas esto. Daniel, ya habíamos resuelto esto. ¿Una copita de vino? ¿Y de dónde resultó que Bonifacio quiere hacerse pasar por un padre? No entiendo bien. Parece que Bonifacio perdió a su hijo hace ya algún tiempo, cuando el muchacho tenía como 20 años. Eso lo marcó. ¿Y cómo lo perdió? Tampoco conozco la historia a fondo, pero parece que el recuerdo de su hijo hizo que se encariñara contigo. La manera como te habla, el deseo que tiene siempre de enseñarte cosas, cómo se preocupa por ti. Gracias. Parece que tú fueras el hijo que ya no tiene. Bueno, así que no solamente tienes nombre, sino apellido. Ahora serás Daniel Víquez. Daniel Víquez. Me gusta. Y será un paso adelante para la nueva vida que vas a comenzar, si llegara a ser necesario. Bienvenido, Daniel Víquez. Oye, Rufina, parecías enojada o triste al teléfono. No, tuve un mal día, eso es todo. ¿Ah, sí? ¿Con tu marido o qué? Sí. Bueno, pues no hay nada mejor para eso que un buen trago. Ayuda a relajarse y a olvidarse de todos los problemas. Mauro, whisky para dos, por favor, doble. Raúl, te quería decir que ayer pasé un rato muy agradable contigo. ¿Sí? Bueno, pues... me encanta esa respuesta porque yo también la pasé muy bien contigo. ¿Y esto es una costumbre? ¿Qué? ¿Tomar whisky? No. ¿Acostumbras a invitar mujeres mayores? Ay, Rufina. Te voy a contestar con una respuesta bastante gastada y cliché. La edad que importa es la que se lleva por dentro. En realidad a mí la edad no me interesa. ¿Entonces qué? ¿El dinero? Menos. Mira, no hay dinero que compre una buena compañía. ¿Y tú cómo sabes que yo soy buena compañía? Se te olvida que vi tus rodillas, ¿ok? Gracias. ¿Siempre eres así, tan descarado? Bueno, si ser abierto y franco es serlo, pues sí, lo soy. Ahora, yo no tengo la culpa que me encanten las mujeres con clase y con carácter. Soy una mujer casada, Raúl. Bueno, de eso nadie tiene la culpa. Además, también eres la mujer más espectacular y con las rodillas más bellas que jamás haya visto en todo el mundo. Por Dios, estás diciendo tonterías. No, te lo juro por lo más sagrado. Por Dios santísimo. Ahora, si tú no me quieres creer, es problema tuyo. Pero aquí donde me ves, soy un tipo muy selectivo. No me importa el qué dirán, no me importa la edad. Y al que no le guste, pues que no mire. Pero ahora te toca a ti. ¿Has salido antes con hombres más jóvenes que tú? Ese será un secreto que jamás descubrirás. Eso lo hace más interesante aún. No me llames. Yo sé cómo localizarte. ¿Te vas a ir?
quiero que te quede también algo claro, Raúl. Yo decido si tengo o no tengo tiempo para ti. Bueno, y yo quiero que te quede claro a ti también una cosita. No te demores mucho en aparecer porque de pronto cuando te decidas, yo ya no voy a estar. Bueno, ya me voy. Lorena se quedó profundamente dormida. Sí. Juan, gracias por todo lo que has hecho por mi hermana. Encargarte de la clínica, la ambulancia, la compañía. Definitivamente eres el hombre más tierno que conozco. No sé qué sería de nosotras sin ti. Tú sabes muy bien por qué lo hago. Y espero que me sigas guardando el secreto. Cualquier cosa, no dudes en llamar. Claro que sí. Hasta mañana. Hasta mañana, Juan. Buenas noches. Buenas noches. Por haberle dicho mentiras a Lorena sobre la cuenta de la clínica. No, pero no te sientas mal porque si no hubiera sido por Juan yo no hubiera tenido con qué pagar y tú lo sabes. Sí, pero de todas maneras le mentí. ¿Acaso piensas contarle a Lorena la verdad acerca de Juan? Ay, no. Conociéndola se va a molestar muchísimo. No. Haremos lo que Juan nos pidió. Que Lorena no se entere de su ayuda y algún día cuando ya no sea importante yo se lo contaré. Tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer. Ahora se nos vienen unos gastos bien grandes. Con todo lo que cuesta el ginecólogo. Después vienen los chequeos, las visitas médicas, después las medicinas, el parto. Yo no sé cómo vamos a hacer, es muy difícil en nuestra situación. Sí, mi amor. Pero no puedo negarme a ayudar a mi hermana. No. Yo eso lo entiendo. Simplemente que no sé qué vamos a hacer. Ya encontraremos una solución. Yo estuve pensando y lo único que se me ocurrió es que vendamos mi carro. Eso no nos va a solucionar la vida, pero por lo menos vamos a poder estar tranquilos un tiempo. Pues sí. No importa lo que haya costado lo de Lorena, Juan. Yo te daré el dinero. Pagaste con tarjeta de crédito, supongo. Sí. En cuanto llegue el extracto, dáselo a Dorita. Yo le daré instrucciones para que lo pague. Muchas gracias, viejo. No, Juan. Gracias a ti por encargarte de todo. Ya decía yo que era imposible que la hermana de Lorena y su esposo hubieran pagado, como ella misma dijo. Si no hubiera sido porque intervine en Lorena, habría terminado en un hospital de caridad. Ni pensarlo. ¿Cómo es la casa en que viven? Es una casa sencilla. Mariela se ha esforzado demasiado por tener a Lorena cómoda. Dime la verdad, Juan. Viejo, preferiría que no me preguntaras al respecto. Necesito saberlo. Está bien, pero solo porque sé lo mucho que te importa. La verdad es que esa casa no es lugar para la mujer de un ferrero. Es una casa minúscula de una sola habitación. Lorena duerme en la sala y tiene solo un baño. Carajo, que no era tan terca la que me gané. Parece que Miguel le hubiera contagiado la terquedad al casarse con ella.
No tiene nada que agradecerme, Daniel. Tanto el neuropsiquiatra que le recomendé como la clínica San Denis en Santa Fe Real van a costar un ojo de la cara. ¿Y usted cree que el doctor Fadi pueda curarme? Bueno, eso no lo sé, pero créame que es lo que más deseo en este mundo. Le agradezco su preocupación y sus buenos augurios. Hombre, ya le dije que no tiene nada que agradecerme. Yo no lo hago por usted. Lo hago por Silvia. Soy la persona más interesada en este mundo en que usted recupere la memoria para que se aleje de ella. No lo entiendo. Mire, antes de que usted apareciera, yo ya me había fijado en Silvia. Ya inclusive le había insinuado que me gustaría tener una relación más seria entre los dos. ¿No lo sabía? Pues sépalo. Sepa, Daniel, que me encanta la doctora Rivera. Que, si quiere que le sea más sincero aún, me parece la mujer ideal para conformar una familia. Para convertirla en esposa. Yo tenía mis planes. Pero ¿qué pasa? De pronto todo se echa a perder. Porque aparece un náufrago sin pasado, sin documentos, sin dinero, sin nada. Y ella, como por arte de magia, se abstrae de la realidad y se encapricha con él. Ahora entiende mis motivos. Yo le aseguro que si hubiera podido escoger lo que ocurriría conmigo, no habría sido esto exactamente. Sea como sea, le advierto algo. No trate de aprovecharse, ni económica ni sentimentalmente, de Silvia. Porque en cualquiera de los dos casos, va a tenérseles que ver conmigo. Me mentiste. Me engañaste como si yo fuera una niña chiquita ocultándome la verdad de lo que había hecho Juan. ¿Pero qué querías que hiciera? Necesitabas la mejor atención porque era la vida de un niño la que estaba en juego y no tu orgullo. Yo sé que no estuvo bien mentirte, pero no me arrepiento. Es más, fue una bendición caída del cielo que Juan apareciera dispuesto a hacerse cargo. Soy una estúpida. Soy una estúpida y... yo he debido darme cuenta de todos los gastos que tú y Julio han tenido por mi culpa y todos los que van a seguir teniendo si yo sigo viviendo acá. Son demasiadas las cosas. Yo les estoy imponiendo un sacrificio demasiado grande y no es justo. No, por favor, no seas tan dura contigo. Has tenido muchas angustias. Además, eres mi hermana, la persona que más amo en el mundo. Y no tienes trabajo. Tu embarazo es complicado. Lo que más me duele es tener que acomodarte aquí, en este sofá, en la sala de mi casa. Ojalá pudiera brindarte todas las comodidades que necesitas. No, digas eso. Yo más bien te lo agradezco. No sabes cuánto. La que he sido una desconsiderada he sido yo. Perdóname, sí, por favor. No hay nada que perdonar. Yo te quiero demasiado y por ti haría lo que sea. ¿Me estás queriendo decir que anoche Daniel y tú hicieron el amor? Sí, Gretel. Ay, fue una noche increíble. Estoy perdidamente enamorada de él. Pues, por un lado, me alegro. ¿Y por el otro? Por el otro me preocupa, y mucho. ¿Qué pasa si Daniel es un hombre casado, con familia, con hijos? No quiero pensar en eso. Pues es mejor que lo hagas. Vas a llevar a Daniel a donde un especialista para que lo ayude a recuperar la memoria. Lo sé y estoy comprometida a hacerlo. Pero la verdad es que tengo sentimientos encontrados al respecto. Yo no sé si sería capaz de soportar una nueva decepción amorosa. Pero bueno, como dice mi papá, allá llegaremos. Y cuando estemos en Santa Fe Real y el médico vea a Daniel, entonces empezaré a preocuparme por el futuro. Ay, Silvia. Sigan, gracias. Adelante. Muy amable. Este es mi estudio. Ajá. Y bueno, señores, díganme, ¿a quién de los dos le tomo la foto? A mi hijo. Siga, caballero. ¿Ve la X que está marcada? Bueno, que esa X le quede en la mitad, entre las nalgas. No ponga esa cara. Gordo o flaco, el que se sienta con la X en mitad de las nalgas queda encuadrado en la foto, ¿ok? Muy bien, ya vuelvo, voy a cortarlas. Bueno. Bonifacio, ¿y ahora dónde llevamos las fotos? Calmado. Mire, si va a ser hijo mío, tiene que ponerme mucho cuidado.
Las cosas las vamos a hacer con cuidadito. Yo mismo voy a llevar las fotos, porque la gente que nos va a ayudar es gente muy desconfiada. Y con mucha razón, porque les puede salir por ahí un policía o un sapo. ¿Está bien? Bueno, y otra cosa muy importante, óigame bien. A nadie, absolutamente nadie, ni siquiera a su sombra, le puede contar lo que estamos haciendo. Y mucho menos decirle que la doctora es la que está poniendo el dinero. Entendido, entendido, papá. Los altibajos de presión por las angustias de los últimos días no te hacen bien, Mateo. Además, está el manejo de los laboratorios, la desaparición de Miguel. Mejor dicho, yo no sé cómo has hecho para manejar tanta presión. Es cierto que has trabajado toda tu vida, pero ahora estás enfermo. Deberías pensar en delegar responsabilidades en la empresa. ¿A quién? Pues a tus hijos. ¿A quién más? Tendrías menos preocupaciones. Podrías dedicarte más a tu salud, a estar bien como debe ser. Gerardo y Rodolfo todavía no están en condiciones de manejar la empresa. ¿O es que ya se te olvidaron las muchas equivocaciones que han cometido? Estoy segura de que si tú les dieras más confianza, ellos se comportarían a la altura de la situación. Además, Mateo, ahora también está el tema de Lorena y tu nieto. Es una preocupación más que se suma a las muchas que ya tienes. No seas terco, Mateo. Piensa que de todas maneras va a llegar un día, que ojalá esté muy lejano, en que nuestros hijos van a tener que hacerse cargo de la empresa. Yo creo que lo justo es que desde ahora les empieces a dar la oportunidad, por lo menos a Gerardo, de tomar las riendas. No, Rufina. Mi respuesta sigue siendo no. Y cambiemos de tema, ¿quieres? Está bien. Se hará como tú quieras. Pero solo quiero decir algo más. No olvides que desde que apareció Lorena Morantes, he cedido en todo lo que tú me has pedido. Incluso acabo de aceptar que me equivoqué con respecto a ella y la invité a vivir con nosotros. Lo mínimo que me gustaría recibir a cambio de ti sería que pensaras que mis hijos merecen ser más que unos simples empleados. Desconfiar de ellos, Mateo, es igual que desconfiar de mí. Está bien. Lo pensaré. No. No sería justo con Juan. Anoche fue maravilloso. Espero que lo haya sido para ti también, amor. Soy muy feliz, ¿sabes? Lo único que deseo es que yo también te dé felicidad. Silvia, creo que debemos hablar. Parece serio. Lo es. Yo también disfruté lo de anoche. La pasé muy bien y disfruto estando contigo. Además, no tengo cómo agradecerte lo que has hecho por mí. Pero... pero hay un obstáculo que no podemos negar, y es que cuando el doctor Fadi me examine y recupere mi memoria, ninguno de los dos sabe qué pasará. ¿Crees que no sentirás lo mismo por mí? Tal vez exista una mujer, una esposa, una vida que se me perdió. Yo no puedo garantizarte nada, Silvia. Lo único que me importa, lo único que yo sé, es que estoy enamorada de ti. Quiero que me digas que tú también te enamoraste de mí. Yo siento algo muy fuerte por ti. Pero solo hasta que recupere mi memoria, sepa quién soy y el pasado que tengo, podré estar tranquilo con respecto a lo nuestro. Podré ser libre de vivir lo que siento sin angustias. Entonces, ¿qué propones? No puedo dejar de sentir lo que siento de un momento a otro. Hagamos un pacto. Esperemos a que tenga la cita con el doctor Fadi y después, sí, sabremos si puedo entregarme a ti sin ataduras o cada uno tiene que seguir por su camino. Esperemos hasta entonces. ¿Y mientras tanto? Vivamos el momento. Los dos nos gustamos, nos sentimos bien juntos, nos atraemos. Pero yo no quiero que hagamos compromisos sin saber lo que ocurrirá. ¿Estás de acuerdo? Sí, acepto el pacto.
creo necesito hablar con usted. Es urgente. Te escucho. Necesito su ayuda. Cuenta con ella. ¿Para qué? Quisiera hablar con usted personalmente. Por supuesto. ¿Cuándo? Mañana. Pero tendrá que ser aquí en casa de mi hermana si no le molesta. No hay ningún problema. Entonces, yo mañana lo llamo y le aviso cuando podamos estar completamente solos. A la hora que tú quieras. Te veré mañana. Gracias. Hasta pronto. Lorena pidiendo ayuda. A mí.